Buenos días, buenas tardes y buenas noches. Ya estamos otra vez aquí en Comic Cueva, ya listos para hacer un review. En este caso vamos a checar este lotecito de mangas random. Estamos acomodando aquí mangas y pues sirve mucho para que la gente se dé cuenta de muchos títulos retro que tenemos. En este caso este que se llama Dracoon, este es de John Manabes. Este está bueno porque pues es como... yo lo definiría como una fusión de géneros, o sea, mayoritariamente yo creo que es un manga que es así como una especie, como algo que fusiona la fantasía épica con el cyberpunk. Entonces la verdad es que está medio locochón. Pueden ver máquinas, tecnología, pero también pueden ver elementos de fantasía, orcos, elfos, guerreros medievales, hombres animal. Entonces también tiene algo así como muy furro. También la neta es que, bien, por ejemplo, por ejemplo, aquí está esta chica que es la protagonista, que es como una guerrera, pero está su secundario, que es este hombre tigre, que vean, hasta armas trae. Entonces la verdad es que está muy interesante, está muy buena, sí, sí lo recomiendo, tiene un arte súper de los 80s. De hecho, tiene hasta cosas más viejas, como este tipo de naves espaciales, que me recuerdan a mí un poco a las naves de Capitán Harlock, o también la estética que usaría Hayao Miyazaki para Nausicaa del Valle del Viento, que estamos hablando ya de los 70s y principios de los 80s. Entonces definitivamente es que si ustedes quieren ver un manga retro, este de Dracoon es su opción, ¿no? Ya sea que ustedes quieran aprender a dibujar mangas, quieran estilizar mangas o quieran conocer también propuestas super retro, esto está muy bien. Igual voy a tener esta recomendación, se llama Chrono War, que esto sí es así, sí, ciencia ficción, esto es cyberpunk puro y duro. Aquí está de su autor, se llama Kazumasa Takayama. Estos nombres japoneses parecen trabalenguas. Luego aquí tenemos otro de Dracoon, también me gusta. Y este sí, les soy sincero, este sí, no he tenido el gusto de leer, se llama Spirit of Wonder, pero me gusta mucho todo el tipo de arte que tiene en portada. Y de este sí voy a separar, vamos a irlo separando, porque de este sí tengo varias portadas. Yo creo que este casi lo tengo completo. Y sí, se me hace muy bonito, ¿no? Con este arte, siento que tiene mucha influencia de la cultura china. Editados, ¿ya vieron? La mayoría de estos editados por Dark Horse Comics en Estados Unidos. Entonces, la neta, de mi respeto, sí, para Dark Horse, que estaba innovando en aquellas épocas noventeras, trayendo material ya japonés. Ya no conformando simplemente con lo producido en Estados Unidos, ¿no? Entonces, pues la verdad que sí me gusta. Aquí tenemos más de Spirit of Wonder. Es que vean qué bonito. Luego lo veo y digo, es que todo este tipo de portadas todavía se trabajaban así como con acuarela. Entonces se ven muy bonitos. Este de Chrono War. Este me llama la atención incluso para darle una ojeadita aquí. Ah, sí, 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 con todo este es... super detalle en todas las partes, por ejemplo, de las armaduras y todo, tiene como dejos así como de Akira, o sea, como influencia de Akira, como de Ghost in the Shell. La verdad que muy bonito todo el detalle. Entonces son cosas que sí o sí les voy a recomendar, sobre todo si tú estás aprendiendo dibujo o quieres aprender a dibujar mangas. Este tipo de trabajos pueden ser muy importantes para ti como una referencia visual, más que nada, tanto de cómo se maneja todo esto del detalle, vean nada más en este edificio y todo, cómo se destruyen las piedras, hasta pues la secuencialidad, ¿no? Porque recordemos que el manga japonés tiene una narrativa visual muy diferente que las norteamericanas, ¿no? Aquí tenemos más cómics de Chrono War. Acá tenemos más de Chrono War. Y es lo bueno que tengo muchos cómics. Vamos a revisar cuánto estaban estos cómics en aquel tiempo. Estaban en $2.95. Bueno, pues para ventaja suya les puedo decir que estos cómics en la actualidad pues no es que hayan subido mucho de precio. Más o menos los van a poder encontrar por precios muy similares al precio de portada. Y la ventaja es que aquí, al menos en Comic Cueva, los vamos a tener incluso muy por debajo del precio normal de portada. Así que dense un clavadillo. De hecho, miren, creo que ya me acabé los Chrono Wars. Acá están.
Y acá empezamos con este que se llama Flag Fighters de Masami Kanzaki. Este sí es un shonen puro y duro. Entonces, si a ti te gustan las historias tipo Street Fighter o Dragon Ball, este sí o sí, seguramente que te va a gustar. De hecho, me gusta, me llama mucho la atención hasta la impresión que tiene. Se ve súper económica todavía esta impresión noventera. O sea, el manejo, el control de los negros todavía no tenía pues el nivel de calidad que se tiene ahora con los mangas. Entonces, está interesante. Y es que esto lo hacía, fíjate, esto sí ya no lo hacía Dark Horse. Esto sí lo hacía una compañía independiente que se llama Iron Cat. Entonces, la neta es que sí se nota la diferencia, por ejemplo, con la calidad que tiene Dark Horse, ¿no? Pero interesante, definitivamente interesante. Aquí tenemos otra portada y aquí tenemos otra portada. Sobre todo estos mangas que son un poquito más alternativos, los vamos a tener súper económicos aquí en Comic Cueva. Entonces, no se dejen de dar una vuelta, a darse un clavadillo en este y las otras cajas que tenemos de manga en inglés, porque tenemos muchas cosas americanas de hace ya tiempos remotos y muy económicas. Entonces, para sus amigos, si tienen un amigo así como que el clásico clavadillo del manga, que a lo mejor ya leyó todo lo que hay que leer aquí en México, o que tiene ejemplares de todos los mangas aquí en México, esto puede ser un excelente regalo para que diga, uy, este no lo tenía, este no lo conocía. Entonces, pues los esperamos aquí en Comic Cueva con esta y muchas sorpresas más.